Sociales aquí en Sepan TV, pues agradecerles el tiempo que nos brindan. Pues como ya saben, esta semana iniciamos ya con el horario de 4 a 5, una pequeña modificación para estar un poquito más preparados con todas las consultas y las notas que en un momento dado vamos recopilando en el transcurso del día a través de las redes sociales, a través de la información que nos llega por medio de los boletines de prensa, nuestro correo electrónico, y sobre todo también en base a las opiniones y las dinámicas que se van ejerciendo dentro de lo que es esto tan noble que son las redes sociales. Muy buenas tardes y una felicitación a todos nuestros amigos que hoy cumplen algún onomástico, su cumpleaños, aniversario en el noviazgo, con su pareja, con su esposa, el cumpleaños de algún hijo, de algún familiar querido, del compadre, del amigo, del hermano. Pues hay que festejar a todos y cada uno de ellos, a los cuales les enviamos una muy cordial felicitación por parte de quienes laboramos aquí en Temple Social, su noticiero. E iniciamos pues básicamente con cómo estará el día
el estado del tiempo para el día de mañana. Ya no traemos la del día porque pues ya son las 5 de la tarde, como quien dice. Ya es mejor saber qué va a pasar mañana o pasado mañana, que es el siguiente cuadro que ustedes tienen ahí en su monitor. Por así decirlo, Mexicali, pues el estado del tiempo es lo que está pronosticado para mañana y para pasado mañana. No es el día de hoy ni mañana. Esto pues con la intención de que pues ya se está por terminar el día, ya que tanto podemos decir de cómo va a estar el estado del tiempo, pues mejor vamos viendo las condiciones que estarán al siguiente día. Y por lo mismo iniciamos con el día de mañana para Mexicali, marca que la temperatura continuará entre los 43 y los 30 grados, un día soleado. Me dicen que ahorita está nublado, que está corriendo un viento fresco, pues ojalá y así siga todo lo que resta del día hoy, y que mañana pues cambien las condiciones del clima y que ya empiece a bajar un poquito más, gracias a Dios. Ya nos olvidamos de aquellas temperaturas de 54, 52 grados, 49 que marcaba el termómetro, pero pues cuando salías la sensación térmica por la cuestión del calor más la humedad, pues te generaba una sensación mayor. Y algunos termómetros, hay que recordar, llegaron a marcar los 54 grados aquí en Mexicali, Baja California. Bueno, para la ciudad de Tijuana tenemos que mañana estará medio nublado con una temperatura de 26 a 20 grados. En Ensenada estará nublado con 25 a 19 grados. San Quintín estará soleado con 26 a 19 grados. En el caso de Rosarito, playas de Rosarito, como debería de ser correctamente, tenemos 23 a 20 grados con un cielo medio nublado. Tecate estará soleado con 33 a 19 grados. La Rumorosa, soleado también con 32 a 22 grados. San Felipe, 37 a 32 grados soleado. Guadalupe Victoria, medio nublado, igual que Algodones, con temperaturas de 42 a 29 grados ambos. San Luis Río Colorado, medio nublado, con temperatura de 41 a 29 grados centígrados. En el caso de Hermosillo, Sonora, se consideran lluvias en un 40% de probabilidades, con una temperatura entre los 35 y los 26 grados. Para el caso de Puerto Peñasco, estamos hablando de una temperatura de 34 a 30, medio nublado. Culiacán, Sinaloa, Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México se esperan días con tormentas en un promedio del 70 al 80% de probabilidades, y las temperaturas respectivas de Culiacán serían 32 a 23 grados, para Guadalajara entre 28 y 15 y la Ciudad de México entre 23 y 11. La Paz y Los Cabos estarán con cielos medio nublados y una temperatura para La Paz entre los 37 y los 25 grados, en el caso de Los Cabos entre 32 y 27 grados. Hay que considerar el tema de Sinaloa y Culiacán y Mazatlán. Estamos hablando de temperaturas entre los 32 y 23 y los 30 y los 24 grados para el caso de Mazatlán, y ambas entidades con una probabilidad del 70% de tormentas eléctricas. En el caso de Monterrey tenemos un cielo medio nublado con 35 a 22 grados. Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre 40 y 26 grados con un cielo medio nublado. Colima, tormentas eléctricas a un 70% con temperatura entre 31 y 19 grados. Morelia, entre 24 y 12 con un 70% de probabilidades en tormentas eléctricas. Para el caso de Veracruz estamos hablando de un 80% de probabilidades de tormenta eléctrica con 28 a 24 grados centígrados la temperatura el día de mañana. Cancún, 70% de probabilidades de lluvias con un 30 a 26 grados de temperatura. En el caso de Oaxaca tenemos 70% de probabilidades de lluvia, lo mismo que Puebla, y temperaturas entre los 24 y los 15 grados para Oaxaca y 23 a 10 grados para Puebla. Tepic, Nayarit, tiene 70% de probabilidades de tormentas con una temperatura entre 28 y 19 grados. San Luis Potosí, 30% de probabilidades de lluvia con 26 a 15 grados de temperatura. Saltillo, Coahuila, entre 28 y 15 grados de temperatura en cielo medio nublado. Villahermosa, 80% de probabilidades de tormentas eléctricas, 34 a 24 grados centígrados. Y yéndonos a la Unión Americana,
comentarles que San Francisco estará entre los 20 y los 15 grados con un cielo medio nublado. Los Ángeles también con cielo medio nublado estará entre 29 y 18 grados. Las Vegas tendrá un cielo soleado entre 40 y 27 grados. Riverside entre 35 y 18 grados con cielo medio nublado. Phoenix, Arizona trae un 30% de probabilidades de lluvias con 35 a 26 grados de temperatura. Moreno Valley, 35 a 19 grados con cielo soleado para el día de mañana, como ya les hemos venido diciendo. Chicago tendrá entre 25 y 14 grados centígrados con un cielo medio nublado. San Diego, el área del SeaWorld, del zoológico, entre 25 y 20 grados con un cielo medio nublado. En Anaheim, ahí donde está el parque temático de Disney, entre 29 y 18 grados con cielo soleado. Valencia, California, donde está Magic Mountain, entre 34 y 19 con cielo soleado. Universal City, pues ahí está de más decir qué parque temático hay, está entre 30 y 17 grados con cielo medio nublado. Y allá donde vive nuestro buen amigo Frank, en Carlsbad, tenemos el Legoland y tiene una temperatura entre 24 y 20 grados centígrados. Antes de irnos a comerciales, quiero hacerles la atenta invitación a dos páginas que también estamos constantemente trabajando para que ustedes tengan una mejor información. Una es Empleo Busco y Ofrezco en Baja California. Es una página donde en promedio subimos unas 20 a 30 propuestas de trabajo para aquellos que andan buscando un empleo, que ya lo tienen y buscan una mejor oportunidad para salir adelante. Y quienes andan buscando empleo también a veces se dan de alta, pues para informar a quienes son buscadores de trabajadores que pues ahí están para quien quiera y desee contratarlos. Por otro lado, también tenemos Ponle Dedo al Ratero, donde diariamente estamos subiendo la información que nos manda la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en algunos casos también la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde aparece quienes han sido aprehendidos en el día anterior, con la finalidad de que usted, si usted reconoce a alguna de estas personas, pues pueda denunciarlos y aumentar la carpeta de averiguación. De esta manera pues tengan menos posibilidades de salir aquellas personas que pues no se dedican a algo muy honroso. Y pues íbamos a irnos a comerciales, pero ¿qué les parece? Primero vemos cómo amaneció la calidad del aire en las tres ciudades pues que nos podrían interesar un poquito más, tanto por aquellos que viajan mucho como por quienes vivimos aquí en Baja California. Y pues iniciamos con Mexicali, que el ozono amaneció con 13 puntos, las partículas PM10 en 44 y las partículas 2.5 en 49 puntos. En el caso de Tijuana, el ozono inició con 18 puntos, las partículas PM10 a 1 punto y las partículas 2.5 en 83. Para la Ciudad de México, ozono a 7 puntos, partículas PM10 con 15 y PM2.5 con 61 puntos aquí. Vamos a unos comerciales, regresamos. Las diputadas y diputados de la 22ª Legislatura del Estado continuamos trabajando en favor de los ciudadanos. Legislar, fiscalizar y la gestión social son nuestro compromiso para la atención de todos los sectores de la población, a través de leyes, iniciativas, dictámenes y la realización de sesiones de comisión. Se hace la labor legislativa que marca el rumbo en un ámbito de pluralidad, inclusión y respeto. 22ª Legislatura. Un congreso de resultados. Si quieres dar un regalo muy especial, Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. En Baja California son más de 1,000,000 de beneficiados con el Seguro Popular. Se otorgaron más de 1,877,000
mil consultas en los servicios de urgencias, especialidad y consulta general. Se realizaron exitosamente 102 trasplantes en instituciones de salud pública y privadas del estado. Invertimos 844 millones de pesos en medicamentos y material de curación para centros de salud e Istecali, y se lograron 200 nuevas plazas de médicos y enfermeras para todo el estado. Suma de esfuerzos. Gobierno del estado. Hoy en Baja California. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. Bueno, pues ya estamos de regreso, y pues la pregunta del día de ayer fue, considerando que el Bester Gordillo ya está de regreso en el CENTE, bueno, no ha tomado posesión, hay un dirigente, pero pues vemos ya las tendencias que vienen, se habla de un apoyo de Andrés Manuel López Obrador para ella, para que retome la dirigencia de este sindicato tan importante en México, aunque él personalmente lo niegue a través de sus voceros también, pero a final de cuentas pues se habla de que hay una verdadera mancuerna que están generando estas dos dirigencias. Habrá que ver, pues ya ven que habíamos preguntado qué tanto durará este amaciato, porque ambos son muy protagonistas y no creo que a Andrés Manuel le guste tener a una persona tan competitiva jugándole carreritas a ver quién es más público a la hora de los actos importantes. Bueno, la pregunta es, ¿crees que el Bester vuelva con las mismas prácticas que ya tenía antes de haber sido encarcelada? El 86% dijo que sí y el 14% dijo que no. Y hablando de repeticiones, pues la pregunta del día de hoy es, ¿crees que el PAN en Baja California tiene posibilidades de ganar con sus candidatos de siempre? Y esto es en base a unas encuestas que andan haciendo por ahí vía telefónica, de las cuales pues ya hemos tenido conocimiento a través de algunos conocidos, y pues me voy a guardar los comentarios para el día de mañana, ya que pues aquí lo importante es que usted conteste la pregunta. Ya ha habido algunas personas que han contestado, y pues yo que los panistas mirarían cómo va esta encuesta. Bueno, pues vámonos a las primeras notas e iniciamos con una agenda de actividades del doctor Sergio Tolento. Esto es un boletín de prensa que nos manda el Congreso del Estado, donde dice que hoy martes 21 de agosto entregará apoyos sociales y útiles escolares a las 7 de la tarde en la avenida privada de Trompeta número 20 del fraccionamiento Pórticos del Valle. Por otro lado, pues viene esta controversial figura pública que tenemos a nivel nacional, el Bester Gordillo, y pues aquí a manera de sarcasmo dice, mal pensados, ¿cómo que no creen que el Bester recibió herencia de su mamá? Ya sé que tiene falta de ortografía, pero es mucho rollo andar escribiendo y aparte ocupa mucho espacio, ¿no? Es más cómodo escribirlo así, el Bester. Además, así se oye, ¿no? Digo, tenemos un presidente municipal que habla con los pies el inglés, que no pueda yo ponerle así para facilitarme la vida. Ya sé que es Elba espacio Esther con H intermedia entre la T y la E. Pero bueno, pues esto viene mucho a colación de que creo que es una burla para todos nosotros los mexicanos que si el Bester no fuera una figura pública tan importante dentro del medio político, social, económico incluso de nuestro país, y no se supieran sus antecedentes, pues cualquiera pensaría, ok, pues sí, puede ser, ¿no?
Pero la realidad es que todo el mundo conoce los antecedentes, la historia de la maestra, todos saben la historia anterior a que llegara al sindicato, cuando llegó al sindicato, su trayectoria a través del mismo, los vaivenes, los dimes, los diretes, su manera en que se le fueron entretejiendo las situaciones para poderla encarcelar, el tiempo que duró, bueno, el tiempo que duró encarcelada, porque pues más bien se la pasó ahí en un paraíso de, ¿cómo diremos? Unas vacaciones, entre comillas, porque pues la verdad es que siguió manejando muchos hilos dentro de lo que es ciertas estructuras sindicales, puesto que nunca perdió poder, nunca perdió poder, se lo quisieron quitar, arrebatar, pero la esencia de la maestra Elbester se mantuvo dentro del sindicato, tan es así que le operó magníficamente una estructura a Andrés Manuel López Obrador para esta elección, donde pues ambos salieron ganando. Por otro lado, pues eso de que heredó 370 y tantos, pues no sé si fue mafiosa la mamá después de haber sido una persona de muchos muy escasos recursos, se hizo mafiosa y con eso le heredó esa cantidad de dinero, porque con el sueldo de maestro pues nunca hubiera podido, ¿verdad? Pero en fin, por otro lado dice, solo el 4.5% de los trabajadores en México gana más de 13.254 pesos mensuales. Pues esta es una estadística que saca el INEGI y que la verdad pues es lamentable, porque esa cantidad debería de ser mínimo un 60-70% de las personas aquí en México, que es más o menos un estándar que pudiéramos decir tienen un ciudadano de un país segundo o casi primer mundo, ¿no? Y pues lamentablemente en México tenemos esas características. Pero hoy precisamente en la mañana, y la verdad es que me faltó incluir en las imágenes del día, pero sinceramente donde qué triste, qué lamentable está la situación es Venezuela, donde pobres venezolanos están saliendo de su país y yendo a recibir humillaciones a otros países como Brasil, que pues brasileños fueron a destrozar completamente un campo de refugiados venezolanos, donde países como Perú se han negado a recibirlos, donde lamentablemente existe muchas personas que buscan encontrar un mejor nivel de vida en otras partes. Por ahí una compañera periodista el día de hoy o ayer hacía el comentario de que en aproximadamente un año empezaremos a ver venezolanos aquí en Baja California. No lo dudo, y habrá que ver de qué manera son recibidos, ¿no? Lamentablemente pues hay una esencia que se resguarda, y cuando hablas de venezolanos mucha gente piensa y los vincula rápidamente con la Mara Salvatrucha. No todos son así, no todas son personas que vienen buscando el hacer destrozos, el generar vandalismo. Muchas, y hay venezolanos aquí, han estado en programa con nosotros, venezolanos que ya tienen empresas aquí en Mexicali, que están pagando sus impuestos, que están generando recursos, que están dando ingresos a otras personas, y hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Qué lamentable. Y alguien decía, bueno, pues es que están tratando de hacer ajustes. Lo que está haciendo ahorita Hugo Chávez allá en Morales, ¿no? Morales. Sí, Morales. Me fui con el anterior. De quitarle los 5 ceros a la moneda, al bolívar. La verdad es que perceptualmente probablemente pudiera dañar menos la sensación de las personas. Pero hoy en la mañana estaban dando los precios. ¿Usted creerá que un kilo de carne allá en Venezuela vale lo equivalente a 380 pesos mexicanos? Que
un kilo de jitomate valga lo equivalente a 200 y tantos pesos mexicanos, que un pollo cueste 500 y tantos pesos mexicanos. O sea, a ese grado está la magnitud. No es solo el hecho perceptual de cómo está la moneda, cuántos ceros tenga. El hecho es que los productos, el valor, la capacidad adquisitiva del venezolano es pequeñísima. Porque así como nosotros nos sentimos un poquito traumados o frustrados con el tema de que los aquí pasando la línea, una persona gana la hora lo equivalente a lo que gana aquí una persona en casi todo el día, por poner un ejemplo muy, muy efímero, ¿no? La hora ahorita aquí en Estados Unidos está a 12.50 más o menos, 12.80, ¿no? Que vendría siendo como unos, ¿qué? 30 y tantos pesos. 2 horas vendría siendo, en 3 horas se cubre lo que es el valor del salario mínimo en México. Hay personas aquí en México que ganan a la semana 700 pesos, equivalente a unos 120 pesos a la semana. O sea, hace que lo equivalente a trabajar de 3 a 4 horas en Estados Unidos en un sueldo que no es de los mejores pagados, ¿eh? Ahora imagínense Venezuela, que no solamente ganan muchísimo menos que nosotros, sino que los productos están exponencialmente más caros que, no, que los de nosotros. Eso es lo que está viviendo ahorita la ciudadanía venezolana. Qué triste, lamentable, y sobre todo pues el hecho de que al salir de su tierra, pues ¿quién está a gusto de salir de su país obligado por la necesidad? ¿Quién está a gusto de dejar a veces familia, el dejar las pocas pertenencias que tiene, como dicen ahí en los pueblos, la querencia, el hogar, la casa, el terreno, la colonia, los amigos, todo, e irse a la aventura, a una aventura que saben que puede ser peor, pero sienten que están viviendo algo que ya es insoportable en donde ellos están, en su propio país? Eso es lo que está viviendo Venezuela. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Regresamos con otras notas que tenemos aquí, que son un poquito más agradables. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. En Baja California se concretaron importantes obras de vialidad para los 5 municipios. Se concluyó la obra del Paso Express 20 de noviembre en Tijuana. En Mexicali se invirtieron 33 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de varios tramos del Boulevard Lázaro Cárdenas, así como la rehabilitación de varias vialidades en el centro de Ensenada. Y se invirtieron 65 millones de pesos para rehabilitar las carreteras del Valle de Mexicali. Suma de esfuerzos, Gobierno del Estado. En Baja California se concretaron importantes obras de vialidad. Muy especial Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. ¡Ya está! Un servicio rápido y eficiente. Todo un equipo de trabajo para atender reportes de árbol caído, grafiti en espacios públicos, animal muerto en vía pública, señalamiento de tránsito dañado, objetos obstruyendo la vía pública, semáforo con falla. Descarga desde tu celular la aplicación Ya Está, porque juntos lo estamos logrando. ¡Ya está! En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación.
diputadas y diputados de la 22ª Legislatura del Estado, continuamos trabajando en favor de los ciudadanos. Con reformas y nuevas leyes, se fortalece a los municipios, hay mayores sanciones a delincuentes, así como reformas a leyes de protección civil y atención a personas con discapacidad. Así se integra nuestra labor legislativa, en un ambiente plural, de inclusión y respeto. 22ª Legislatura, un congreso de resultados. Y bueno, pues quien ya sigue trabajando de manera ardua es el presidente municipal de Mexicali, quien entregó reconocimientos allá en la ciudad de San Felipe al talento deportivo de jóvenes cachanillas, ya que pues han llegado a establecer ahí una muy buena fama mundial en el deporte, y lo demostraron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Colombia. El presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, acudió al Centro de Alto Rendimiento de Remo en el puerto de San Felipe para entregar un reconocimiento a nombre de los mexicalenses a los ganadores de medalla: Alexis Vladimir López García y Adolfo Peralta García, así como Francisco González Medina. También para poder saludar a los más de 50 jóvenes y todos los días se entregan y preparan ahí con gran entusiasmo. Y otra de las acciones que están llevando a cabo pues es el desarrollo de la estancia ecológica, esta que va a estar allá en el poniente de la ciudad, a un lado del hospital materno infantil, donde pues es una estancia para los familiares de las personas que vengan a tratarse con problemas de cáncer. Vamos viendo este video que ya anda circulando en redes. En estos 18 meses el gobierno municipal construye un espacio digno para apoyar a pacientes de cáncer mientras reciben su tratamiento, en lo que será la estancia oncológica DIF. Estamos a la mitad del camino. Sabemos que aún hay tarea por hacer, pero vamos avanzando. Juntos lo estamos logrando. Y bueno, pues esta es una de las varias obras que se están desarrollando aquí en la ciudad de Mexicali, y esta que la verdad es que sí hace mucha falta, y sobre todo quienes vamos a los diferentes... ¿cómo les diré? A las diferentes clínicas de gobierno, del IMSS, de Iztecali, donde no tienen un lugar para las familias que vienen de fuera, o incluso los que viven aquí mismo, y que los mismos doctores te dicen, pues alguien tiene que quedarse aquí y no te permiten estar en la habitación, y alguien tiene que quedarse aquí por si se requiere algún medicamento que no tengamos, por si se requiere sangre, por si se requiere esto, por si se requiere el otro. Entonces, y no cuentan con los espacios para eso. Es lamentable que vas a clínicas del IMSS, digo, hay un muy buen servicio, a mí me tocó estar casi 2 semanas ahí en el IMSS, y la verdad, aunque uno cuando está afuera, estás en la plaza, dices, pues qué bárbaro, se la pasan bien a gusto. La verdad es que los médicos andan y las enfermeras andan todo el día para arriba y para abajo. No se dan abasto. Quiero pensar que el área donde me tocó pues es un área como cualquier otra de la institución, y que todos trabajan de la misma manera. Ni justifico ni condeno a nadie. Pero lo que me tocó vivir, lo que me tocó ver en muchos días, más bien dicho, pues es gente muy trabajadora, muy dedicada, que unos son muy serios, otros son más simpáticos, pero pues son sus personalidades. Ahí lo importante es que hagan el trabajo adecuado para cada enfermo. Lógico, cada uno de nosotros los familiares decimos de repente, oye, pues quiero que lo atiendan más personalizado. Bueno, es imposible. No es una institución donde puedan tener a un enfermero de base ahí pegado al paciente. Y lo mismo sucede pues en el caso de los policías, ¿verdad? Y lo digo porque ahorita va a venir una nota donde voy a hacer alusión a lo mismo. Pero sí, es que es triste ver cómo existen unas plazas increíbles, grandes, llenas de concreto, sin árboles para que la gente se pueda refugiar de los altos calores aquí en la ciudad, con irradiación increíble de calor por parte de los concretos que absorben y exhalan el mismo calor, y pues que no hay la oportunidad de tener espacios mejor donde la gente pueda estar más a gusto, más cómoda,
Y pues si ellos tienen el deseo de estar cerca de su familiar, si una familia, si varios, pues a lo mejor no pueden estar en un área refrigerada todos. Sí, algunos, los principales, la mamá, la hermana, la persona que se va a quedar al pendiente del enfermo, y los demás puedan estar en un área pues más confortable que lo que son estas plazas llenas de concreto y sin sombras que permitan a los ciudadanos que están ahí acompañando a sus seres queridos, pues no tengan dónde estar de una manera agradable. Lo mismo sucede aquí, lo peligroso que es el Hospital General, que en las banquetas hay gente sentada, acostada, los calores que hacen aquí en Mexicali, los fríos también, que ya no son tanto los fríos, pero los calores están increíbles, ¿eh? Bueno, cambiando de nota, comentarles que pues una nota que ya traemos desde hace algunos días, donde pues dice sobre todo, y pues la repiten, ¿no? Que Felipe Calderón responsabiliza a Andrés Manuel López Obrador de lo que le pase a él o a su familia por haberle quitado las escoltas. Hay quienes satanizan a Calderón diciendo que su administración fue lo peor, que una serie de matazones. Bueno, nada más decirles que ahorita se ha superado con creces el número de muertes en contra que ha habido aquí en nuestro país. Y la verdad es que no se mira un ataque frontal al crimen organizado. Cuando Calderón se le achacan todas estas muertes, pues la verdad es que muchas de estas era porque fue un momento en que empezó a acrecentarse de manera exponencial el consumo de drogas en México, porque había un mejor ingreso o una mejor capacidad adquisitiva dentro de los ciudadanos, aunque digan lo contrario. ¿Y qué es lo que pasa? Que los grandes carteles empezaron a buscar el dominio de las diferentes zonas y empezaron a matarse entre ellos. El gobierno tuvo que entrar para medio descompresionar esta situación que estaba generando, independientemente de que tenía que liberar comunidades, municipios, estados, donde el crimen organizado mandaba y gobernaba esas entidades, y donde decía quién sí y quién no era presidente municipal, era regidor, era diputado, era gobernador. México estaba completamente, bueno, no completamente, pero sí, en una gran extensión de su territorio, en una gran cantidad de estados gobernados ya por el crimen organizado, no por el gobierno, donde tuvieron que salir estos grupos de autodefensas, que ahorita se oye poquito, pero antes era una gran necesidad. La verdad es que hay un contexto bastante amplio que analizar, y sinceramente, si no hubiera empezado lo que lamentablemente dejó de hacer ya Peña Nieto, y no sabemos cuáles vayan a ser las políticas, porque todavía ni siquiera él sabe qué rumbo va a tomar en cuanto a seguridad pública, a excepción de una declaración que hizo Durazo, donde dijo que iban a ver qué pasaba con el dinero. Pues no se ha visto ni ha anunciado nada en cuanto a su estrategia para combatir el crimen organizado en México por parte de nuestro futuro presidente de la República. Aquí el caso es que hay muchas cuestiones que ver. El crimen organizado no nada más es el narcotráfico, es el secuestro, es la trata de blancas, es el secuestro por el tráfico de órganos, el secuestro para la venta de niños, tanto para órganos como para adopción. El narcomenudeo, el robo a casa de habitación, que también hay grupos organizados para hacer esto, el robo a vehículo, en fin, el crimen organizado no nada más es el narcotráfico, hay mucho, y también infiltrado en gran medida, lamentablemente, en algunas órdenes de gobierno y con ciertos personajes, porque a veces uno solo echa a perder el trabajo de todos los demás. Bueno, por otro lado, Sergio Meyer, que es candidato
y electo, o ya se puede decir diputado electo, dice que pues no le va a alcanzar el salario. Él es por el lado de Morena, ¿Qué es lo que dice? Que es lo único que sí me agradó en relación a otras declaraciones de otros políticos, pues es que dice, pues yo voy a seguir chambeando en lo mío también, en mis ratos libres. El problema es cuántos ratos libres va a tomar, porque se supone que ser un diputado federal es de tiempo completo. Y al hablar de tiempo completo es de que personajes que son empresarios y que son senadores, que son diputados, pues de vez en cuando se tienen que dar su escapadita, porque tiempo completo no son las 24 horas. Puede trabajar 8, puede trabajar 10, 12 y agarrar una o dos, pues, para ver cómo van sus negocios, porque a los 3 años se acaba eso y qué van a hacer. Y más si se vienen a pique sus negocios, ¿no? Hablando de alguien que sea empresario. Hablando de los políticos, pues ahí están enrolados y van viendo hacia dónde saltan como chapulines. El caso es de que Sergio Meyer dice, no me va a alcanzar. La dieta para un diputado, según la nota, va a quedar en alrededor de 72 mil pesos. 72 mil pesos que, en el caso de Morena, como se ha venido manejando este partido, es que les quitan el 50% para el partido. Entonces quiere decir que le quedaría un promedio de 36 mil ciento y tantos pesos. Y si es así, pues tiene que considerar vuelos de avión para pues estar yendo y viniendo al distrito que representa, llevar a cabo ciertos eventos que a veces tienen que hacer los diputados con las personas que les ayudaron o que votaron por ellos, gastar para hacer gestorías, porque si aparte se las ponen difícil con que ya las instituciones van a estar en otras partes de la República y no concentradas en el DF, pues tiene que viajar para hacer gestiones que está obligado a hacer para su distrito y para su estado. Aparte tiene que pagar renta, que las rentas no son de 3 mil, 4 mil pesos allá. Tiene que comer, tiene que pagar celulares y otras tantas necesidades que tiene que suplir. Entonces, ese es el caso de él, que se quiere dar pues un nivel de vida a lo mejor pues más superfluo que lo que otros tantos. Pero sin embargo habrá que ver qué va a pasar con los demás diputados y cuánto va a durar esta esencia de las reducciones dentro de todo este sistema en el cual pues están involucrados todos los empleados de confianza. Sobre todo también el tema que hay de la reducción de salarios a empleados de confianza, el que tengan que trabajar los sábados, que pues yo les diré, yo trabajé en gobierno del 96, así de repente entraba, de repente salía, pero entre el 96 y el 2002 trabajé en gobierno, y la verdad es que no nada más trabajaba los sábados, a veces, y muchos conocidos también trabajan los domingos, que van a hacer un volanteo porque entró un programa nuevo, que van a ir a una comunidad porque tienen que atender ciertas necesidades, que tienen que entregar una documentación para el lunes o el martes y no les alcanza el tiempo. La verdad es que pues no es nada que vaya a ser diferente, sobre todo con los empleados de confianza. Ahí donde valdría la pena ver es qué sucedería con el empleado sindicalizado, el de base, que ese sí trabaja de lunes a viernes y ya no se presenta los sábados y los domingos, y si se llegaran a presentar van a cobrar sus horas, porque tienen bien establecidos los marcos dentro de lo que es la ley del trabajo, donde establece cuáles son sus obligaciones, y si se exceden pues ellos cobran, y llueve, truene o relampaguee, ellos cobran. Bueno, por otro lado, pues una de las políticas interesantes que dice López Obrador que va a impulsar es el béisbol. Es una de sus tres líneas de trabajo, y la verdad es que no sé si ya a alguien le llegó la consulta ciudadana también para ver esto, ¿no? Vamos a unos comerciales y regresamos.
Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. Aquí en Baja California son más de 1,000,000 de beneficiados con el Seguro Popular. Se otorgaron más de 1,877,000 consultas en los servicios de urgencias, especialidad y consulta general. Se realizaron exitosamente 102 trasplantes en instituciones de salud pública y privadas del estado. Invertimos 844 millones de pesos en medicamentos y material de curación para centros de salud e Iztecali. Y se lograron 200 nuevas plazas de médicos y enfermeras para todo el estado. Suma de esfuerzos. Gobierno del estado. Hoy en Baja California. Muy especial Sublimarte, donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, local 15, Sublimarte. Si quieres. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. Municipios. Se concluyó la obra del Paso Express 20 de noviembre en Tijuana. En Mexicali se invirtieron 33 millones de pesos en los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica de varios tramos del Boulevard Lázaro Cárdenas, así como la rehabilitación de varias vialidades en el centro de Ensenada. Y se invirtieron 65 millones de pesos para rehabilitar las carreteras del Valle de Mexicali. Suma de esfuerzos. Gobierno del estado. En Baja California. Fíjense que antes de pasar a la siguiente nota, sí hacer una pequeña reflexión acerca de lo que está sucediendo en estos momentos en el Congreso del Estado, donde pues no se ha podido hacer todavía una toma de protesta por parte de una nueva presidencia del Congreso. Es increíble que es la primera ocasión desde que se generó el poder legislativo en donde no se festeja el Congreso Constituyente. ¿Por qué? Porque no había quien encabezara la sesión. ¿Cómo es posible que no se pueda estar llamando a sesiones para el desahogo de las actividades por las que se está pagando tanto, que deberían deben de estar haciendo los diputados y sus asesores y todos los trabajadores del mismo Congreso? Porque no hay una presidencia establecida. Hay un itinerato que lo único que puede hacer es solicitar una sesión extraordinaria para el nombramiento del nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Y eso no se pueden poner de acuerdo. Es increíble que esté sucediendo esto en el Congreso del Estado, porque así como dice Andrés Manuel López Obrador, no se puede estar pagando porque no hagan nada. No se puede estar pagando tantos millones de pesos al mes para que ahorita no se esté sesionando, no se esté dando seguimiento o aparentemente no se esté dando seguimiento a los procedimientos que debe de llevar un congreso local. Y ese es el caso de lo que está sucediendo aquí en Baja California. Lamentable, esperemos que se resuelva, porque estas son las situaciones que tienen harto al pueblo, por las que el pueblo está pidiendo cambios, por las que el pueblo no está depositando la confianza en los actuales políticos que llevan las riendas de los lineamientos que hay en cada uno de los puntos donde ejercen la labor, que bien o mal, de todo modo se les paga. Qué malo, qué triste, y sobre todo, la historia se los estará recordando. A un año de elecciones, a menos de un año de elecciones,
están sucediendo estos acontecimientos aquí en Baja California. Y a menos de un año de elecciones, algunos personajes políticos están más interesados en ver su futuro político, que probablemente se haya terminado ya, que en ver las necesidades para lo que fueron contratados como diputados. Y eso son armas que le están dando a quienes ustedes consideran sus enemigos políticos, porque nada más ustedes los consideran, ¿eh? La ciudadanía les está dando un voto de confianza que ya no les está generando e incentivando sus personas para que repitan el volver a votar por ustedes. Entiéndanlo ustedes, sus dirigencias del partido, entiéndanlo, que están cavando su tumba, y la están cavando muy, muy merecida y con creces. Esto no debería estar sucediendo, menos en estado de Baja California, que siempre se ha caracterizado o se caracterizó por ser un estado en que siempre se buscaba llegar a los mejores acuerdos para sacar adelante el bienestar del estado. En fin, bueno, retomando notas, presenta gobierno del estado obras de infraestructura para Mexicali y su valle con una inversión de 777 millones de pesos. Esto lo dio a conocer el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el estado, Alfonso Padres Pesqueira, al asistir a la sesión de la Asociación de Hoteles y Moteles de Mexicali AC. Pues dentro de las obras que se mencionaron, y para no dar tanto número, nada más voy a dar un listado somero de a qué obras se dirigió. Entre ellas dice, cruceros a base de concreto hidráulico para frenado en diferentes puntos de la ciudad, la construcción de la unidad de especialidades médicas UNEME, la dirección de servicios periciales para la PGJE en Río Nuevo, el Centro de Capacitación e Innovación Agropecuario y Alimentario CIA en el Valle de Mexicali, los trabajos concluidos con respecto a la rehabilitación del Boulevard Lázaro Cárdenas, de la edificación del Centro Estatal de Denuncias Anónimas, el 089 en Río Nuevo, la construcción de la Escuela de Música AUCA en Río Nuevo, el edificio para cultivo de camarón en el Valle de Mexicali y la rehabilitación de vialidades secundarias en las zonas urbanas y rurales de la carretera y el Valle de Mexicali. Por otro lado, pues nos vamos a ir rápidamente a las efemérides porque se nos está acabando el tiempo, y decirles que en un día como hoy, pero de 1842, muere Leona Vicario, heroína de la independencia, quien apoyó la lucha por la independencia aportando dinero a la causa. Para 1944 se promulga la Ley de Emergencias para las Campañas Nacional contra el Analfabetismo. Por otro lado, y a nivel internacional, en 1940 el revolucionario ruso León Trotsky es asesinado en México, Distrito Federal. León Trotsky huyó de su patria para evitar la violencia política que desplegaba José Stalin contra sus opositores, entre ellos, por lógica, él. Cuando la ayuda del artista mexicano Diego Rivera logra refugiar al ruso en México y se establece en una casa del barrio de Coyoacán, alrededor de Trotsky se monta un eficaz sistema de seguridad que apenas logra evadir quién fuera el asesino. Esto es durante un ataque liderado por el pintor mexicano Alfaro Siqueiros. En los meses siguientes se refuerza la seguridad, pero el español Ramón Mercante, un agente del servicio de Stalin, logra infiltrarse dentro del círculo íntimo de Trotsky. El día 20 de agosto de 1940, Mercante se encuentra reunido con Trotsky en un estudio en la casa de Coyoacán. Sin aviso previo, el español ataca a su anfitrión con un piolet de alpinismo y le causa graves heridas en la cabeza que horas después le provocan la muerte. Y para 1973 nació Sergey Brin. ¿Quién es Sergey Brin?
pues alguien al que todos nosotros queremos y adoramos, aunque no lo conozcamos, ni sepamos quién es a lo mejor. ¿Tú sabes quién es? ¿Sí? Sí, pues ya le leíste, ¿no? No, no es cierto. Bueno, Sergey Brin es el creador y cofundador del popular motor de búsqueda Google. Y originario de Moscú, se licenció con honores en ciencias matemáticas y en ciencias informáticas por la Universidad de Maryland en College Park. Se encuentra actualmente doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Stanford, donde recibió su maestría. Y por otro lado, en un día como hoy, pero de 1986, nace el hombre más veloz del planeta, Usain Bolt. Nació en Trelawney, Jamaica. Usain Bolt, considerado el más grande velocista de todos los tiempos, en el 2012 obtuvo la medalla de oro de los Juegos Olímpicos y de Campeonato del Mundo de Atletismo, y logró récords mundiales en los 100 y 200 metros llanos y el relevo de 4 por 100 metros. Es el único atleta en la historia campeón en las tres modalidades de los Juegos Olímpicos de manera consecutiva. En los 100 metros, su marca es de 9.58 segundos en el Campeonato Mundial de Atletismo 2009 en Berlín. En los 200 metros, batió el récord mundial con 19.30 segundos en Beijing al derrotar al estadounidense Michael Jack Johnson, que había clavado 19.32 segundos. Bueno, pues con esto nosotros nos retiramos. Esperemos que hayan pasado una muy buena tarde, que nuestros comentarios les sean amenos, que tomen sus propias conclusiones acerca de lo que es su pensar, de lo poquito o lo poco, lo mucho que nosotros podamos aportar, y de esta manera vayamos forjando una manera de ver nuestra política social aquí en nuestro querido municipio de Mexicali, nuestro estado de Baja California. Y pues nos vemos el día de mañana. Hoy pues esperemos que el día siga como está, y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.